Las guerras de Corea y Vietnam, como tantos otros escenarios de conflicto, dejaron grandes aprendizajes para las fuerzas de Estados Unidos. Porque más allá de las dificultades o desafíos que tuvieron que superar en esos momentos, con el tiempo también pudieron capitalizar cada experiencia para crear las nuevas generaciones de armamento. Un ejemplo de ello fue el desarrollo del poderoso F-22 Raptor. Este caza fue el resultado de varias décadas de duelos aéreos que le permitió a Washington diseñar el avión de combate del futuro. El objetivo del primer caza de quinta generación del mundo era lograr la superioridad aérea. Y vaya que lo consiguió. A pesar de que dejó de fabricarse hace más de 10 años, continúa siendo uno de los pilares de la USAF y muchos lo consideran invencible. Por esa razón, en este nuevo video de aviación militar no solo conoceremos un poco más sobre las asombrosas capacidades de esta temible máquina voladora, sino que también descubriremos si el F-22 es imposible de derrotar o si ya ha sido efectivamente derribado. Sin lugar a dudas, el F-22 Raptor marcó un antes y un después en el mundo de los aviones de combate. Su desarrollo se llevó a cabo en la década del 90 y el ambicioso proyecto incluía características nunca antes vistas. Para los años 2000 ingresó a las filas de la Fuerza Aérea Estadounidense y se convirtió en la aeronave más avanzada del mundo. Hablamos de un caza de combate monoplaza y bimotor, de casi 19 metros de longitud y 14 metros de envergadura, pero capaz de pasar por las narices de sus enemigos sin ser detectado. Esto se debe a su cualidad más innovadora, la tecnología furtiva, que le permitió convertirse en el primer avión en ser denominado de quinta generación. Dicha característica parte de un diseño pensado para reducir la firma de radar, infrarroja, acústica, de señales de radio e incluso visual. El F-22 logra eso gracias a un fuselaje desarrollado con materiales especiales y formas anguladas y planas. Además, no se lo dotó de soportes subalares, sino que transporta sus armas en cuatro bodegas internas de armamento que se abren al momento de atacar. Allí se puede encontrar un variado arsenal, que incluye bombas como las GBU-39 o JDAM y misiles AIM-9 Sidewinder de corto alcance o AIM-120 AMRAAM de medio y largo alcance. Asimismo, todas estas opciones se suman a su cañón Vulcan de 20 milímetros para volverlo un poderoso adversario ante cualquier rival. Por otra parte, el Raptor también fue pensado con modernos radares y una aviónica avanzada para la guerra electrónica. Y como broche de oro se lo equipó con dos motores Pratt & Whitney F-119 PW100 que le ofrecen un gran rendimiento. Tiene una velocidad máxima de Mach 2.25, es decir, unos 2.400 km por hora, y una asombrosa maniobrabilidad gracias a esta planta motriz y a sus toberas, que pueden orientarse hacia arriba o abajo para hacer giros más cerrados. Con este caza, parecía que Estados Unidos realmente había conseguido construir el avión del futuro. Sin embargo, debido a sus exorbitantes costos, la producción del F-22 se interrumpió en 2009 con poco más de 190 unidades completadas. Parte de los problemas de dinero alrededor del proyecto también estuvo relacionada con que el Raptor nunca se exportó al extranjero, ya que no se quería que otros países tuvieran acceso a los secretos de ingeniería de esta avanzada aeronave. Si bien la falta de una beta comercial en torno al caza de combate no permitió que se pudiera seguir fabricando, su asombrosa tecnología tampoco encontró rival en el mundo durante muchos años, y es por eso que hoy nos podemos preguntar si continúa siendo tan poderoso como para ser imposible de derribar o si actualmente existen amenazas que lo han puesto en aprietos.
Comenzaremos a contestar esta incógnita conociendo a los potenciales rivales del F-22 y el primero nos lleva a China. Este país genera la mayor preocupación a Washington de cara al futuro, ya que dentro de su crecimiento militar se encuentra el desarrollo de misiles hipersónicos. Estas armas viajan más allá de Mach 5, muy por encima de la velocidad de cualquier avión de combate, y Pekín considera que esta tecnología podría utilizarse para atacar a los cazas estadounidenses más avanzados. Según científicos chinos, un misil hipersónico tierra-aire podría alcanzar y destruir un F-22 en pocos segundos si dispara a corta distancia. Con el objetivo de superar el desafío del sigilo del avión, los proyectiles serían termodirigidos, lo que implica que pueden ir detrás de la firma de calor para dar en el blanco con gran precisión. No obstante, a la hora de hacer estas afirmaciones, no se ha tenido en cuenta que el caza norteamericano tiene un gran techo de vuelo de 20 kilómetros y es altamente maniobrable. Si sumamos esto a sus capacidades furtivas y poderosos radares que le permitirán conocer la ubicación de la amenaza antes de ser detectado, el F-22 contará con un amplio margen para evadir al misil. Ahora bien, si un arma de este tipo no puede ser lo suficientemente eficaz, ¿qué hay de los otros aviones de combate? Es verdad que el Raptor fue el primer caza de quinta generación del planeta, pero ahora existen más de su tipo. No solamente Estados Unidos ha desarrollado para sí mismo un segundo ejemplar de esta clase, con el F-35, sino que Rusia le siguió el paso con el Su-57, mientras que China hizo lo propio con el J-20. De todas maneras, más allá de los grandes avances logrados por sus rivales, ambos desarrollos extranjeros han presentado reiterados problemas que los posicionan un escalón por debajo del F-22. La principal ventaja tanto del Raptor como del F-35 sobre los diseños de Rusia y China es que la tecnología utilizada por los estadounidenses les permite conocer la posición de su rival mucho antes de ser detectados, y dentro de su arsenal cuentan con misiles de largo alcance que podrían destruir a sus enemigos más allá de la visual. Pero las alternativas para derribar al F-22 no terminan allí cuando hablamos de aviones de combate enemigos. El punto débil del estadounidense puede no estar en la calidad, pero sí en la cantidad. Como comentábamos anteriormente, al cancelarse su producción con menos de 200 unidades fabricadas, los escuadrones tienen números limitados de estos ejemplares. Por su parte, un país como China puede utilizar máquinas más baratas y menos capaces como el Chengdu J-10 y aún así traer un dolor de cabeza al Raptor. La oportunidad de los cazas chinos se da gracias a los números. Un F-22 puede destruir fácilmente una gran cantidad de J-10, pero Pekín puede darse el lujo de perder una docena de aviones más baratos para acabar con un Raptor. En este escenario, cuando el caza estadounidense se quede sin armamento, aún seguirá habiendo aeronaves chinas listas para aprovechar su momento de atacar. De todas maneras, al igual que en los casos anteriores, el Raptor puede utilizar sus capacidades para atacar a una larga distancia de sus enemigos y luego escapar gracias a su velocidad y maniobrabilidad. Sin embargo, el riesgo es cada vez mayor para el número limitado de F-22 si tenemos en cuenta una creciente y cada vez más avanzada flota como la del país oriental. Llegando al final, la última parada para responder a nuestra incógnita sobre la posibilidad de derribar un F-22 nos plantea que, de hecho, este avión militar ya ha sido derribado, pero no es lo que parece. Es verdad que se considera que el Raptor fue derribado en varias oportunidades, pero solo en simulacros de batalla. Uno de estos casos se dio en 2009, durante un entrenamiento conjunto con otras fuerzas aliadas en Emiratos Árabes Unidos.
En esa ocasión, un piloto francés a bordo de un Rafale sorprendió a un F-22 y lo derrotó en el combate simulado, dejando en evidencia que a pesar de seguir siendo uno de los aviones de combate más poderosos del planeta, el factor humano también continúa siendo determinante en el campo de batalla y la influencia del piloto puede marcar una enorme diferencia. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.